Hola a todos, soy Don PJC y esto es Infimius Fear Life. Así que bueno, estamos aquí de nuevo y como veis, 2 años antes, ¿de qué? ¿De qué? Del primer capítulo que subí. Porque en el primer capítulo que subí salía Faith, ¿no? Que es la chiquilla esta con su hermano Bran. Y resulta que. ¿Habéis visto? Es que me he visto mi vídeo de nuevo y ya más o menos entiendo todo y de qué es lo que estamos haciendo. Así que bueno. Tenemos que ir para acá, para este objetivo, así que bueno, os voy a explicar un poquito rápidamente de qué va todo el asunto. Resulta que Bren, nuestro hermano, el cual nos controlaba, o sea, cuando nosotros no, nos enfadábamos, pues no controlábamos bien nuestros poderes, ¿no? Pero él pues nos calmaba, así no hacíamos daño a la gente ni nada. Así que bueno, mientras tanto voy a ir pillando esto y os sigo contando. Bien, ¿y qué pasa? Bueno, pues que Bren supuestamente teníamos que hacer un trabajillo o estaba haciendo un trabajillo con algún colega o jefe y resulta que los rusos le han secuestrado. Por lo tanto, nosotros ahora lo que estamos haciendo son trabajos para el jefe de Bren y bueno, él nos va a decir, o sea, estamos como sacando pistas de dónde los retienen y demás. ¿Y por qué son 2 años antes? Porque esta chica lo que ha hecho... O se cuenta la historia de que ella se ha encargado o ella ha visitado a una agencia que no me acuerdo cómo se llama, la verdad, donde la tienen controlada, ¿no? Es un... No me acuerdo muy bien del nombre, pero son como el ejército y la tienen controlada. Por lo tanto, además la están enseñando a usar mejor sus poderes y demás, como convirtiéndola en un... en una soldado, ¿no? Así que bueno, pues simplemente eso y todo esto que estamos viendo son 2 años antes de ir a ese sitio de soldados, ¿no? Así que bueno, ya una vez dicho todo esto, podemos entrar aquí. Los Aculanos contraatacan, que son como los rusos o algo así. Ayuda a Chain, que es el... Chain es el jefe supuestamente de nuestro hermano, el cual, como ya sabéis, ha desaparecido. ¿Nos llaman? Que por cierto, el teléfono que tenemos es el de Bren. Los expulsaron, tuvieron que escapar. Los inmovilizaron cerca del transportador. ¿A cuántos chavales nos enfrentamos? Montones. ¿Qué? ¿Tienes ganas de jugar a la parca otra vez? ¿Llevas la cuenta? Hago esto solo por Bren. Ya, venga, te dila otra vez. Sonreías de oreja a oreja y esa mirada te encantaba. Estoy bien. Por lo que podemos ver, parece que ya nos está empezando como a gustar el utilizar nuestros poderes deliberadamente, ¿no? Sin ningún control o al menos para hacer el mal. Bueno, el mal tampoco porque estamos... Lo que estamos haciendo es... Bueno, cargándonos a gente mala y sobre todo para saber un poco de información de dónde está nuestro querido hermano. Así que nada, vamos para el objetivo, el punto objetivo. Y... Por cierto, tengo que decir que en el primer capítulo de todos tuve un problema de conexión, algo así raro, que la verdad no sé cómo se ha solucionado, pero ya está solucionado. En el segundo y tercer capítulo hay una desincronización de audio y no entiendo por qué. Por ejemplo, mira, salta, ¿vale? Voy a saltar ya. O sea, le doy a la X ya. Supuestamente debería estar bien sincronizado. No sé si se va a sincronizar o no. Yo espero que sí, yo espero que no se desincronice. Sobre todo a medida que voy avanzando y va durando más el vídeo. No sé por qué, pero estoy teniendo muchos problemas con la capturadora del gato HD. Pero bueno, en fin. Espero que no, porque es muy molesto la desincronización. Al menos para mí. Fijaos. Esto es como una especie de habilidad que tenemos. Y ¡boom! Ah, vale, creía que iba a explotar. No, no, no. Y explota. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Bocadillo de atún, tú, compañero, fuera. Y, espérate, que eso explota también. Madre mía, atención, tiradores que vienen por... Por ahí, chaval, te desintegra por completo. Más que... Que hay mucha más gente. Espérate, ¿eso explota otra vez? No, 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 no. No vuelve a explotar. Pero bueno, tenemos vehículo de sobra. Madre mía, aquí va a explotar un montón. ¿Quién, quién, quién, quién? Oh, chaval, pero se lo tenía apuntando. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí, señor. Madre mía, pilla, chaval. Y tú para allá también. Sí, señor. Y tú también, hombre. Claro que sí. Madre mía, cómo vuelan todos. En cadena, venga. Pues toma cadena, chaval. Sí, señor. Madre mía, qué locura. Y tú mueres, chaval. Tú mueres y tú también mueras. Muere, muere, muere. L3 para localizar a los enemigos, lo cual lo voy a ver mucho mejor.
Eso está bastante bien. Y ese es uno de los malos. No, ese es uno de los buenos, supuestamente. Los cuales tengo que defender. Como veis, el que está hablando es el de la derecha en superior. Pues más o menos, tú y yo robamos esas armas. Armo a mis chicos, empiezan a patear puertas en busca de Brent y los aculanos de nuestro hermano. Es una guerra de bandas y la empezaste tú. Vale, os ayudaré. Venga, no te amargues. Estamos dándoles una paliza. Y una vez recobremos a Brent, nuestro arreglo no tiene por qué terminar. El chico... Podríamos mover montañas. Montañas de drogas. Más caritables. Ni hablar. El DUP llegará enseguida. Si acabas... El DUP. Correcto. Recuperaré a mi hermano. Céntrate en Brent. Sí, señora. Vale, el chico este... que es el jefe, ¿vale? De Brent, supuestamente, el que le encarga los encargos, aunque suene todo muy redundante. Y bueno, el nota este está un poco colado con nosotros. Por, no sé si colado, pero nos quiere echar un buen... ya sabéis, ¿no? ¿Me entendéis? En fin. Y a nosotras, pues, a nosotras como chica, pues no le queremos. En fin, o por lo menos no tenemos intención de divertirnos un poco. Así que bueno, aparte de esto, ha dicho, ha mencionado el DUP. ¿Y qué significa eso? Apuesto a que están lanzando todo lo que tienen contra mis chicos cerca de la Space Needle. Bien, espero que sea un desfile aculano, me ahorrará trabajo. ¡Lol! Relaja. Pilla. Y ya está, vale. Tenemos muchas habilidades, que por cierto, todo esto lo estoy grabando prácticamente a continuación, de seguido, o casi de seguido. Sin subirlo, o sea, yo ahora mismo estoy en Semana Santa, aunque ya ha pasado un poquillo de tiempo, o sea, estoy... hoy es jueves madrugada, o sea, y no salgo al final. Por lo tanto, he dicho, pues me quedo grabando, total. En fin, además me gusta el juego y me lo estoy pasando muy bien. Así que nada, hacemos así y... ¡pum! Chaval, sí señor, madre mía, toma, en toda la boca. Vale, genial, y por ahí tenemos a más gente, perfecto. Y más francotiradores que no los veo. Vale, aquí puedo hacer algo, una habilidad o algo. ¿Cómo era? ¡Lol! ¡Que me matan! ¡Que me matan! Vale. Vamos a relajarnos. Ahí está, venga, un poquito para afuera. Ahí está. Tenemos habilidades y debería ponerlas, la verdad. Debería ponerlas. ¿Han tirado una granada o algo? Vale, uno menos. No me vaciles, chaval. Y otro menos. Me cago en Panini. Y este también. Toma, pilla. O no. Pilla, chaval. Sí, señor. Madre mía. Vale. Pilla ya. Y toma. Toma. Sí, señor. Madre mía. Vale, genial. Y este también. No te vayas. Toma, chaval. Y cuidado con el Franco, compañero. Madre mía. ¿Y esta quién es? ¿Son buenos? ¿Son malos? O sea, son malos supuestamente, ¿no? ¿O son buenos? Vale, uno menos. Y otro menos, genial. Sí, señor. Vale, pues nada, por aquí hay peña. Los cuales van a pillar. No he llegado, así que nada. Toma, pilla, compañero. Y esto que explote. ¿No explota o qué pasa aquí? No explota, tío. En fin, ya ha explotado. Vale, perfecto. Y me cago en todo, que no te vayas de mí. Y toma, pilla. Esta es una habilidad que no está nada mal. Y ya está, perfecto. Genial, no hay más nadie por aquí. Parecías exaltada repartiendo cera a diestro y siniestro. Yo escalofríos. Solo hago esto por mi hermano. No lo disfruto. Bueno, no sé si lo disfruto o no, ¿eh? Ya veo. No quieres que el viejo Brent sepa cómo eras en realidad, ¿eh? La parca, la que resulta que tanto me gusta. Brent me mantiene viva y a salvo. Cuando la gente ve cosas como las que acabo de ver, cunde el pánico. No puedo perder a más familia. Pues si es estrangulando tu furia como mantienes cerca a tu hermano, ve apretando con más fuerza. Jenny ha entrado en el teléfono del aculano. Ya sabemos dónde están los rehenes. ¿Va en serio? Cuando estés lista, nos vemos en el Latte Owl en Madison. No, pues estoy lista. Misión completada, bien, sabéis que en el capítulo anterior, pues, le dimos un teléfono a la chica esa, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
Y la acaban de nombrar, creo, pero no me acuerdo cómo se llama, es lo que hay. Así que nada, le dimos eso, lo que digo, ¿no? Le dimos lo que viene siendo el teléfono de un asesino o algo así. Y bueno, gracias a ese teléfono, pues puede saber a dónde va o algo así. Así que bueno, lo ha hackeado, ¿no? Prácticamente, asalto a la madre patria. ¿Vale? Asalta la fortaleza Aculana en busca de tu hermano. Muy bien. Vale, pues le damos y nos llaman. ¿Eres tú? Los chicos y yo estamos tras el aparcamiento. ¿Cuánto tiempo? Encima de la furgoneta. Encima de la furgoneta. Otra vez lo de la furgoneta. Eso ya lo hicimos en otro capítulo y no me gustó mucho. Pero bueno, ahí está la furgoneta. ¿Otra vez me toca en el tejado? Eres todo un caballero. La última vez funcionó. Y tras el tema de fuego infernal estarán mosqueadillos. Un animal acorralado es peligroso. Gracias por la perla de sabiduría. No, cuidado con las granadas, chaval. ¿Y ese qué le pasa? ¿A ti qué te pasa? Vale, tenemos... Mira, voy a utilizar habilidades porque sé que tengo habilidades. No sé lo que me habréis puesto en los comentarios, sé que me habéis puesto, pero no, mejor no me pongáis nada. O sea, sobre habilidades y demás, porque seguramente no os podré hacer caso porque lo habré subido antes de tiempo. Eso sí, los likes siempre son bienvenidos, o los dislikes constructivos. O sea, si no os gusta el vídeo o no os gusta en algo en específico y consideráis que merece un dislike, perfecto, pero poned por favor el motivo en los comentarios, pues si no, no sabré el motivo de ello y no podré nunca mejorarlo, ¿no? Bien, aparte de eso, concentración extendida, lo cual está muy bien, más que nada porque lo utilizo. Y aquí por último, recarga de punto débil. Acertar a un enemigo en un punto débil rellena un 50% el indicador de concentración, lo cual es bastante interesante, así que le voy a dar. Y ya por último vamos a empezar a mejorar esto. Cargador ampliado, dispara rayo un 50% más de tiempo. Vale, en vez de disparar 3 o 4 o 5, dispara un montón más. Vale. Mantén pulsado, no, eso es con la habilidad de R2 para disparar un chorro de rayos. Vale, imaginaos que con R2 dispara un chorro de rayos, pero ese chorro es de 7 rayos. Pues con este supongo que será el la mitad de 7 más 7, ¿no? O sea, 3,5 más 7, que sería 11,5 supuestamente, pero serían pares. Así que bueno, tenemos aquí capacidad de absorber neón, que no me interesa, como ya dije. Y tenemos este, capacidad de requiere y máxima capacidad de una tontería, la verdad. Y tenemos este, carrera aérea, el cual está muy interesante. Y más capacidad de remate, en vez de tener uno, tendré dos. ¿Esto qué es? Golpe de carrera, interesante. Corre, círculo a un enemigo y lanza rápidamente un ataque cuerpo a cuerpo cuadrado. Este es muy interesante y vamos a hacerlo, ¿vale? Luego iremos a por este, aunque este me motiva muchísimo, pero bueno. A ver, Neon puede mantener la carrera impulsada un 50. ¡Oh! Esto también me interesa muchísimo. Estas dos ramas me interesan muchísimo. Pero todavía tengo que desbloquear dos ramas más. No, mentira. Dos ramas más y tengo esta rama que no la había visto. Singularidad de Neón. Condensa. Ah, vale, ya lo tengo comprado. Genial, vale. Pues nada. Sí, lo veo. A ver. ¿Cómo era? La habilidad. La he hecho. Perdonad un momentito que no me acuerdo de la habilidad. La que he comprado, ¿cuál era al final? Esta, ¿no? Triángulo, vale, sí. Y pero me falta otra habilidad que... Ah, vale, esta no la he comprado. Vale, pues nada, es lo que hay, ya está. Pues esa habilidad a lo mejor contra los vehículos podría ser interesante, ¿no? A ver si le damos... Ahí está, perfecto. ¿Y este señor qué? Este señor que venga, pilla. Y pilla, chaval. Madre mía. ¡Oh! Vale. Esto es ese gato, ¿eh? No me había fijado, la verdad. A ver, tú pilla, perfecto. Y tú pilla, genial. Supongo que si le damos en los puntos clave conseguiremos un poquito más de lo que viene siendo. De lo que viene... A ver, compañero, muérete, chaval, muérete. Vale, genial. De lo que viene siendo experiencia o algo. Me estoy rascando la cabeza, por eso no estoy disparando. Así que nada. A ver, tú pilla y tú también. Ese no pilla, o tarda, madre mía, se ha chocado con la columna y ha explotado. En fin, aquí tenemos más peña. A ese supuestamente le he dado, pero no le habré dado lo bien que debería. Y, ah, vale, él nota que se ha caído. Vale, genial, ahí está. Y por detrás tenemos a mucha más gente. Este está ya muerto, por llamarlo de algún modo. Y a ese tío le podemos dar en la cabeza o algo.
No lo sé, pero explotar sí que puede. Así que nada, le damos ahí también. Conseguimos... ¡Oh! Hemos conseguido un punto por tirador certero. Genial. Uy, podíamos haber pillado ahí un poco de lucecita. Y aquí también... Ay, no me da tiempo, me cago en panín. En fin, no pasa nada. Solo hay que ir abriendo puertas hasta que toque el premio. Diles a los chicos que se queden a mi espalda. No quiero que me bloqueen los disparos. Claro, tú eres la reina del tablero, cariño. Todos lo sabemos. Soy la dama. Vale, pues nada, tenemos que ir uno a uno buscando en cada container y abriéndolo para ver lo que hay. Pero supongo que habrá enemigos como los de ahí. Así que nada, vamos a ir tranquilo, ¿no? Me... Toma, chaval. Toma, chaval. Vete, 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 vete. Que explota, que explota. Que explota, que explota. Explota, explota, mi cobra. ¡Sum! Al agua, pato. Por cierto, si te caes al agua, mueres, ¿vale? Lo digo porque es una caca. No lo han solucionado, pero bueno. O sea, tampoco es que fuese un problema grave, era la mecánica. Pero es que es un poco caca, la verdad. Esa mecánica, ¿no? Pero bueno, vamos a cargarnos a estos dos que están como pensativos diciendo: ¿dónde está la chiquilla? Aquí estoy. Vale. ¡Ey! Aquí sigue vivo el nota este. Que bueno, es fuerte, en fin. Vale, ¿por dónde tengo que ir? Que es que no lo sé. Tengo que abrir este contenedor, pero no sé por dónde. L3 para el poder, vale. Aquí vemos... ¡Oh! Aquí vemos a dos personas, las cuales supongo que... supongo que, A ver, ¿y esta? ¿Nada? ¿Cómo? Bueno, supongo que liberaré. Pero aquí, vale, vale, vale. Abrir puerta. ¡Madre mía! Vaya patón, ¿no? ¡Qué pegado! Vale, supongo que será la última y da igual por la que vaya. O sea, no creo que siempre esté en la misma. Supongo que estará siempre en la última. Pero bueno, de momento tengo bastante... Vale, de momento por aquí no me ve nadie. Por lo tanto, si hago así, uno menos y otro menos, vale. Supongo que así me darán habilidades también. Aparte de que así también soy bueno. Vale, es por aquí, genial. A ver, sube. Este tío es malo. Sí, toma, chaval. Que me disparan, me disparan, me disparan. ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me ha disparado? Ese camberro. Vale, vamos a irnos por aquí. Que nos disparan. Y más que nada porque voy a explotar la... ¿Este tío es bueno o malo? No lo sé, en fin. Tú eres malo, así que pilla. Ah, era de los buenos, tú no te escondas. Pero no te escondas. LOL, vale. Pilla, chaval, al agua, pato. Vale, perfecto. Pues nada, este es de los buenos también. ¿Y por dónde abro, compañeros? Porque aquí hay peña. A ver, ahí hay peña, pero esa peña... ¿Dónde? ¿Cómo? A ver, me estoy rayando un poco. ¿Esa peña qué hace ahí? Vale, vale, pero esos no son los que me interesan a mí. Los que me interesan son ellos. Vale, vamos para acá. Y supongo que aquí podré abrir. Genial, vale, vale, vale. Chaval, vaya liada, ¿no? Vale, cuidado, ahí hay más gente que ya me están disparando. Cago en panini, pilla. Y pilla, genial. Y... Y bueno, no, no, mejora. ¡Pum! Chaval, sí señor, me voy de aquí. Y pillamos aquí, sí señor. ¿No lo hemos encontrado todavía o no? ¿O estos son malos? No, no, vale, son de los buenos. Y tú, chaval. Fuera. Ahí está, sí señor. Vale, por ahí tenemos a más gente. Primero este. Y segundo este. Vemos David. Vale, el que nos está hablando ahora, que veis ahí en la foto, es... Uy, chaval. Es Brent, que es nuestro hermano. Así que nada, perfecto. Ha dicho que iba a esconderse, tampoco lo he escuchado muy bien. Y no sé muy bien ahora lo que tengo que hacer. La verdad. No tengo tiempo para esto. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. O sea, más o menos. Necesito ayuda. Sí, estoy en ello. Voy para allá. Perfecto. Le hemos pedido ayuda al jefe de Bren. Y espero, espero no morir aquí. Por cierto, podemos ya pillar la que hay aquí, ¿no? ¿Creo? Sí, yo creo que sí. Con la fuerza, vale, perfecto. Con la fuerza de Júpiter, yo que sé. En fin, estoy loco. Vale, y por aquí ya nos podemos ir. Yo creo que sí, espero también que sí. Genial, estos son los del DUP. Hola, me cago en panini, la he cagado ahí. Así que nada, vamos a irnos corriendo. Porque
El DUP son las fuerzas esas como policiales, ¿no? Que controlan la ciudad, intentan protegerla de la amenaza esta de los poderes que tenemos. Así que, bueno, vamos a irnos a buscar a nuestro hermano. Que, bueno, por lo menos ya sabemos que... Mientras corría hacia Brent, me sentía bien. Era como volver a casa. Estar con él calmaría mi mente. Se acabarían los ataques de pánico y el arrastrarse en busca de recuerdos apaciguadores. Tener a mi roca. Estaba deseando verlo. Vale, perfecto. Y... a esa podía haber llegado, tío. Me cago en Panina. En Panina y en Panini. En Panina también me cago, claro que sí. Me cago en todo. Vale, voy a intentar pillar ese porque creo que lo consigo. O sea, aunque lo he hecho bastante mal. No. A ver, yo voy a continuar intentándolo. Un momentito, perdonadme, pero es que vamos a ver. Me he enfadado. Vale, tranquilidad. Hacemos así. Y me cago en todo, por poquito. Aquí se necesita una nueva habilidad. Ambos lo sabemos. Y ya de paso voy a ver las mejoras que tengo. Ojo, tengo ya 7. Y me falta una para esto. Ah, por una. Justamente por una. Me cago en 10. En fin, no pasa nada. Aquí está la zona que tenemos que ir. Por eso me estaba demorando un poco. ¿Está más abajo? ¿Dónde está? Está abajo, vale. Por aquí. Oh. ¡Brent! Mira, ahí está. El cubo de basura. Al lado, vamos. ¡Oh! Ven aquí. No jorobes. Nada de poderes. Lo siento, cariño, pero tengo que ponerte en nómina. Menos hasta que me establezca. Después te prometo devolverlo. Fet, no. Palabra de Scout. No lo hagas. Solo unos trabajos más. Fetch. ¡No, no, no! Volvía a perder el control. Debía encontrar un recuerdo al que aferrarme, aunque fuera malo. Vale, lo que está contando ahora... Ser sin techo. Es como ser una cucaracha humana. Todos te miran mal constantemente. Pero cuando probamos la primera vez... ¡Vaya! Las drogas. Ser una cucaracha no estaba tan mal. Aunque para recuperar esa sensación, éramos capaces de todo. Ahí parece que están robando, ¿no? Sí. Brent vio cómo iba a acabar todo. Y hasta me ocultó la droga para que me desenganchara con él. Pero yo estaba demasiado metida. Era... genial. No podía parar. No podía. Necesitaba control. Madre mía, voy a explotar. Cuando Shane cogió a Brent, se me fue la olla. También se... Pero tu cuerpo es liado. Y generó un nuevo poder para ayudarte. Sí. Un nuevo poder. ¿Quieres verlo? Vale, recordad que en el primer capítulo le dije que... Con algunos tipos. Bueno, me pidió que le enseñara los nuevos poderes, que era como una especie de tutorial. Pues resulta que seguimos con el tutorial, entre comillas, porque es otro nuevo poder. Pulsa L1 para disparar un rayo de neón que yo lo hago y ya está. pues está muy bien. Está tela de bien. De una plataforma, ¿no? Pero los hecho de una plataforma y no mueren, ¿o cómo es? Quizá. Vuelve a ponerlos, vas a ver el espectáculo completo. ¿Y ahora me disparan o cómo? Vale, completa, practica poniéndolo. Pero ya está, o sea, esto ya es fácil, ¿no? Hacemos así y hacemos así. Muerte por punto débil. O sea, por aquí, ¿no? No lo entiendo muy bien del todo, ¿eh? Vale, supongo que será... O sea, muerte por punto débil en plan así, ¿no? ¿Uno o no? ¿No? A ver, pone práctica de tiro. 3 éxtasis más muerte por punto débil. 1... ¡Oh! Vale. Ya lo he pillado, vale. Ahora lo que hay que hacer es esto. ¡Wow! Sí, señor, vale. Y... Vale, lo que hacemos es dejarlo como en el aire. ¡Oh! Está guay, ¿no? Ahí, ¿le hemos dado? No, lo hemos hecho mal. Y... ahí. Perfecto, ya llevamos 2 y falta uno más. A ver, ¿dónde...? No lo veo. Vale, para ver el punto débil lo que hay que hacer es esto directamente, ¿no? Vale. Perfecto.
¿No lo he hecho bien? ¿Cómo que no lo he hecho bien? Me cago en Panini. Ahí, dispara. Ahora sí. Vale, bajo la... bajo de energía. ¿Por qué no hiciste esto antes? Quizá porque no me habías presentado nada a la altura. Vale, y yo le estoy contando... y verás qué fuegos. Cuidado con lo que deseas. Vale, yo le estoy poniendo a la mujer esta que va a aparecer ahora. Sí, las líneas rojas permanecen en el centro del pasillo. O no. O no aparece. Vale, vamos a ver. Esta es la muchacha, ¿vale? No, esta es la mujer. Están todas selladas. Si escucháis un poquito de música de fondo, es que Semana Santa. Y es lo que hay. Que no sigas ocultándome tus poderes. Vale, como... pasé años huyendo de ellos. Combatirlos es más divertido. Como... me he cargado la cámara, qué guay. Y no se enfada. Vale, derrota al DUP. Vale, estos ya son soldados propios. Así que, bueno, vamos a derrotarlo. Venga, 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 pilla, 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 pilla. Vale, perfecto. Y... toma, chaval. Cuidado, fijaos las rocas, madre mía, en fin. Como ya sabréis, hay diferentes poderes. ¿Ese tío no ha pillado? ¿Cómo es esto, tronco? Pilla. Ahí. ¿Y este qué le pasa? ¿Este qué le pasa? Vale, vale, vale. Bueno, pues nada, vamos a enfrentarnos a ello. Y como os decía, o como os iba contando, resulta que... ¡oh, qué buena! Vale, resulta... ahí, perfecto. Es que como me habla la mujer, me callo. ¿Habéis visto? Disfruto. Disfruto de lo que estoy haciendo. Supongo que porque me desahogo. ¿No? Supongo. En este ejercicio, quiero que empieces a crear tu propia realidad. ¿Cómo que mi propia realidad? ¿Qué me estás contando, mujer? ¿Cómo que mi propia realidad? No entiendo. ¿A este qué le pasa? ¿A este qué te pasa, compañero? Vale, sobrecarga tres torretas. ¿Cómo que sobre? Acércate a la torreta que sobresale. Vale, ahí está la torreta. Torreta, vale, genial. ¿Y qué más dice? A ver, sobrecárgala. Empezará a disparar a su... ah, vale, así. ¡Qué guay! Verá, verá, verá. Toma, toma, toma. Es como que le doy poderes míos para que dispare. Ah, pues mira, está curioso, ¿no? Son nuevas mecánicas. Las cuales siempre están bien, ¿no? Además está bien, bien implementada, creo yo. Vale, creo que esta es la parte superior. Ay, podía haber llegado, pero no lo he hecho. Me cago en 10. Madre mía, qué manquedad estoy ahora mismo. A ver si podemos subir por algún sitio. Me cago en Panini. Vale, perfecto. Y aquí tenemos otra torreta, la cual hacemos así y ya está. Genial. Chaval, pues son interesantes, ¿eh? Son muy interesantes. Luego desaparecen, una cosa así extraña. Pero bueno, son interesantes. Cuidado que la torreta me dispara. Dispara sola. Y yo como que la manipulo para cambiar de objetivo, ¿no? El DUP, como ya sabéis, son estas fuerzas, ¿no? Este ejército. Y la muchacha que hemos visto, o la mujer que hemos visto, es una... él es como la jefa, que es la que nos está hablando, ¿vale? Puedes acomodarla a tus fines. Venga, no soy tu arma. No dejas de hablar de mi furia e intentas meterte en mi cabeza. Déjame luchar. Casi todos los agentes fueron como tú una vez. Conductores perdidos que me necesitaban para enfocar sus habilidades. Lo veis, me quiere contratar como agente. Tenían que sobrevivir. Y me está enseñando a sobrevivir más o menos. Así que bueno, sobrevive a las 10 oleadas enemigas. Madre mía. A las 10 oleadas, vale, pues nada, vamos para acá. Y hasta luego, chaval, fuera de aquí. ¡Ué! Chaval, que se ha roto todo, genial. Genial lo de la destrucción, muy bien, muy bien. Me mola, me mola. Eso no está nada mal. Vale, aquí vemos Peña. No, bueno, vemos, ojo. Ojo con lo de vemos, ¿eh? Porque yo no la veo. Vale, porque está más por aquí. Vale, ya la veo, ya la veo, ya la veo. Ya veo, compañero. Toma, el primero. Y el segundo está aquí detrás. Ostras, chaval. Vaya la que me ha dado, ¿no? El nota este. Tú, compañero, pilla. Vale, ¿quién más? ¿Quién más? Vale, por aquí a la izquierda, genial. Y... toma, pilla. ¿Ha pillado o no ha pillado? Toma, ahora sí que has pillado tú, ¿eh? Toma, 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 toma. Toma, chaval.
Muy bien, me mola. Y, epa, espérate, por aquí hay algo. Esto no... ¿Esto para qué es? O no es nada, no lo sé, no sé si es algo. No lo sé, en fin. A ver, que no, no, llego. Ahí está, cuidado, cuidado, cuidado que me matan, ¿eh? Cuidado que me matan. Cuidado que me matan y... ojo. Vale, tenemos lo de la singularidad. Así que la voy a utilizar, más que nada. Y a ver qué alcance tiene también, ¿no? Sería interesante... ¡Wow! Fijaos. Ah, es que hay una torreta ahí. Bueno, ahora mismo no me afecta nada. Es como... ¡Ostras, chaval! ¡Qué guapo!, ¿no? Vale, cuidado con la torreta, que me está haciendo pupita. Pero bueno, ahora la voy a convertir en mi aliada, sí señor. Se va a cargar al señor de ahí. Muy bien. Vale, parece que están por aquí. Vale, tú, compañero. Cago en todo, compañero. Pilla, chaval, que tenía un... ¿Qué es lo que tenía? Vale, derrota a 500 enemigos de UP. Ah, vale, son logros, genial. Bueno, un logro no, experiencia más que nada. Vale, vamos a intentar cambiar de ataques o algo. Cuidado que tenemos ahí otra torreta. No, es un francotirador simplemente. Y... hacemos eso. Vale, no sirve para... no sé si ha servido para algo, pero está muerto. Vale, genial. Y por aquí tenemos más peña. Espérate, espérate, creo que se nos ha muerto. ¿Esto qué es? Vamos a ver, no entiendo. Esto no sé lo que es. A ver, a lo mejor explota o algo. Sí, sí, explota, vale. Y me ha dado a mí todo, en fin. Ya sabemos que explota, así que genial. Vamos a ir por aquí arriba, esta plataforma, y vamos a, como veis, absorber neón. Guay, genial, que ya me hacía falta un poquitito. Y toma ya, esto ya es nuestro, genial. Lo malo es que no gira para los lados, por lo tanto a los de atrás no le puede dar. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, el nota este se me va. Ay, chaval, lo quería atar con el neón. Pero bueno, madre mía, vaya pata. Vaya pata que se ha comido. Cuando te cogimos, intervine los medios y te borré de todo registro. ¿Lol? ¿Por qué? Porque vi algo en ti. Algo. Estoy aquí solo por mis poderes. Me hacen volver a sentir normal. No, estás aquí por lo que hiciste. ¿Quieres liberar la furia? Entonces, pelea. Vale, a lo mejor tenemos que llegar el indicador por completo. ¿O no? Vale, vamos a ver qué pasa si hacemos así. ¡Qué guay! Vale, o sea, que le podemos dar a unos cuantos y no solamente a uno. A ver, ¿quién me da? ¿Quién me da? ¿Quién me da? Están por aquí, vale, ya lo veo, ya lo veo. Ya te veo, compañero. Pilla en toda cabecita. Vale, no sé si habrá muerto. Sí, parece que sí. Y cuidado con el compañero ese. Perfecto. Genial, falta uno. Falta uno, el cual está... por aquí. Vale, pues nada, hemos fallado, pero ahora le damos. Sí, señor. Y tenemos aquí una torreta enemiga, la cual no sé dónde está. Toma, chaval, pilla. Pilla todos. ¿O no? Vale. Y el... a ver, que pilles. Compañero, vale. Vamos por aquí y tú también. Te he dado, ¿no? No, 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 no te he dado, chaval. ¿Cómo que no te he dado, tío? Pues a lo mejor es, hombre. Por favor. Vale, está ahí atrás. ¿Dónde estás? Vale, está ahí en el lateral. Madre mía, deja de moverte, compañero. Qué inquieto que eres, ¿eh? Qué inquieto que eres. Vale, vamos a ir por aquí. Estoy muerto de calor. Madre mía, el calor que tengo. Madre mía, el calor que tengo. En fin. Vale, no veo la torreta. Eso explota. Pero no veo la torreta. Me están disparando. Me cago en Panini. Dejadme de disparar. Maldito. Vale, perfecto. No, no, no. No ha pillado porque hay que darle la pierna. Vale. Si le damos los puntos débiles, obviamente le hacemos... chaval, tranquilo. Le hacemos mayor daño. Por lo tanto, está muy bien. Que me han atrapado. Así que con círculo me parece que se quitaba. Creo que sí, la verdad. Vale, y el compañero ese va a pillar. La habilidad esta de L1 es bastante útil. Si la sé aprovechar, claro está. En determinadas ocasiones. Vale, lo que no veo es la maldita torreta, que la estoy buscando. Me han atrapado otra vez, pero no pasa nada. No sé... vale, ya, vale, vale, vale. Ya la he visto, ya la he visto, ya la he visto. Tranquilidad, tranquilidad. Aquí está. Y... madre mía. Esto me va a ayudar, la verdad. Vale, hay que cargarse a uno fuerte. Que se acaba de escapar. Ay, que no puedo salir. Pilla. No le hemos dado.
ahora sí, chaval, sí, señor, madre mía. Perfecto. Y por aquí tenemos a más peñita. Creo que le doy... Sí, correcto, le he dado bien, ¿eh? Sin verlo. L3 para localizar a más enemigos, ¿vale? Vale, vamos a ir rápidamente por ahí. Y hacemos así, pin y pan. Sí, señor, y yo me caigo. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vale, por aquí tenemos a más peña, pero creo que es por abajo, ¿no? No, no es por abajo, entonces será por arriba a lo mejor. Mira, compañero, estoy detrás tuya. Toma, pilla. Vale, hay que darle la pierna. Muy bien. Y, chaval, toma, pilla. Espérate, espérate que no ha pillado del todo. Espérate que no has pillado del todo. Vale, ahora sí, ¿no? Creo que sí. Mira, ahí mejor, ¿no? Vamos a aprovechar también los recursos que tenemos. Vale, vamos a saltar. Corre, 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 que no me den. Ahí está, sí, señor, ¿eh? Madre mía, qué crack. Vale, perfecto, ya es nuestra la torreta. Y aquí tenemos a otro señor. Vale, que le damos así. Y ahí está, sí, señor. Última oleada. La oleada ya 10. Vale, a este le vamos a dar fuerte. Madre mía, pero a este, ¿qué le pasa? Vale, tranquilito, tranquilito, compañero. Tranquilito, compañero, tranquilito, compañero. Perfecto, me lo he cargado, ¿no? Sí, señor. Vale, vamos a por ellos. Corre, 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 corre. Y... Vale, lo he hecho mal. No sé si... ¡Oh! Espérate, que me dan, ¿eh? Vale, se me ha gastado... ¡Oh! Se me ha gastado la habilidad. Vale, vale, vale. Desafío superado. Tenemos que ir a por un poquito más de... De neón, porque lo tengo todo gastadito. Pero bueno, me ha dado justo para cargármelos a todos. Has desbloqueado la misión de supervivencia Arena Beta. Pulsa opciones para abrir el menú de pausa. Pues nada, le damos. Como veis, ahí pone supervivencia, así que está genial. Y supongo que cada arena ofrece nuevos desafíos para ganar puntos de habilidad. Genial, ¿no? Supongo que nos hará falta. Pulsa triángulo para mostrar la clasificación mundial de esta arena. No, no me hace falta, pero bueno, teniendo datos, estoy subiendo un vídeo ahora mismo, así que nada, lo dejamos ahí. Walker, sigue impresionándome así, te pondré a trabajar. Siéntate. Hablábamos de cómo Shane te había traicionado. Con los aculanos fuera de circulación, Shane puso la mira en el jefe de policía con la esperanza de forzarlo a... Dos años antes... Si ayudaba y cumplía obediente lo que se me decía, me prometió liberar a Brent. Ya sabía que era mentira y con la llegada constante de fuerzas del DUP vi que necesitaba un plan B. Vale, estaba bebiendo agua y... Madre mía, tengo una llaga, siempre me salen llagas. Es que es algo asqueroso, en fin. ¡Oh, me llaman! ¡Hombre! ¿Tengo un problema? ¿Estás seguro? Ha estado dejándome sin hombres. Esto siga así, no va a quedar ni el apuntador. Me quedo sin gente para cuidar de tu hermano, ¿sabes? Asegúrate de que estás a salvo. ¿Sabes? Me encantaría enseñar a tus chicos cómo evitar que el DUP te capture. No te cabrees conmigo. Tengo esa gente encima por tu culpa y por tu maldita... ¿Y esto? Tío, cálmate, lo haré. Asaltar ese complejo, sacar algunas fuerzas del DUP de las calles me dará espacio para operar. Pero no te olvides de mis chicos. Claro que no. ¿Este es nuevo? ¿O me lo parece? Porque este es morado en vez de rosita. Este es nuevo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es más potente o algo? Tampoco lo noto yo mucho, pero parece que es más potente, ¿no? O por lo menos me da esa sensación. Bueno, vamos a utilizarlo para pillar lo que viene siendo esto que está aquí. Ahí está, sí señor, ¿eh? Madre mía. Vale, y tenemos nuevas habilidades. O mejor dicho, nuevas mejoras tenemos. Ojo, que no me equivoco del todo. Explosión de éxtasis, que es lo que hemos utilizado. Y explosión cargada. Mantén L1 para condensar tu energía y lanzar una explosión de éxtasis 3 veces más lejos. No me interesa, la verdad. Además cuesta 8 y por 8 prefiero mucho más esta, ¿no? Podríamos optar por comprar las dos mejoras, ¿no? Pero de momento me interesa más... De momento me interesa más carrera aérea. ¿Por qué? Porque con... ¿Y esto? Impulso de nube ampliada. Tras atravesar una nube de neón, Fletch puede mantener la carrera impulsada 50% más tiempo. Sí, lo leímos.
Requiere impulso de la nube ampliada, usa carrera aérea dos veces antes de tocar el suelo, también estaría bien. Esta no estaría mal, porque tengo más carrera impulsada y sería, madre mía, sería bastante, bastante veloz, ¿no? Y esta tampoco está nada mal porque así puedo hacerle un ataque mucho más fuerte, como veis ahí en la imagen, madre mía, ¿eh? Un ataque bastante, bastante contundente. Así que supongo que primero pillaré el golpe de carrera. He pillado antes la habilidad de carrera aérea, más que nada porque así me será más fácil pillar algunos puntitos, ¿no? Que hay arriba, que no me acuerdo cómo se llaman los puntos esos raros, SP, ¿vale? Y ahí lo veis, el puntito ese. Espero que no haya ninguna desincronización, por favor. Lo espero, no sé por qué se desincroniza. Pero bueno, fijaos, ahí tenemos una. Y aquí tenemos... ¿qué tenemos aquí? No sé. En fin, vamos a probarlo. A ver, ¿cómo es esto? Hacemos así. Sí, ¿no? No sé, creo que funciona, más o menos funciona. De todas formas, esto ha cambiado a morado, ¿no? Creo que sí, luego me fijaré en la edición de vídeo y demás. Pero me da toda la sensación de que sí. La verdad, vale, vamos a ir a por ese y hacemos así. Vale, vale, más o menos. Lumen, eso, así es como se llama, Lumen. Es que el nombre también de Lumen, me cago en Panini, ¿eh? Con el nombre. En fin, vamos a dejarlo aquí, la verdad. Espero que os haya gustado, como siempre. Yo me voy ya. más que nada porque creo que está bien el tiempo. No sé cuánto tiempo hemos hecho, pero creo que está más o menos adecuado. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós.